Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Vamos llegando a la central de autobuses del norte. No traemos bici. Esto es porque gracias a Julián. Julián, ya se fueron las bicis primero, antes que nosotros. Venimos con Isra. Su canal está en la descripción y también en la página principal del canal. Hola, buenas tardes. Hola. Disculpe, ¿de aquí salen autobuses para Zimapán? Ah, salen. ¿Sala 10? Sí, siempre. Ok, gracias. Sale. Ahí está, sala 6. Ah, caray. Bueno. Ahí nos damos. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Dos boletos a Zimapán, por favor. Una hawaiana, por favor. Y una de pepperoni. Ya cuando el chofer empieza a pedir apoyo, yo vengo batallando con una tormenta. Y sí, mira. Sí. A ver. Niebla ahí. Ya empieza ahí. Solo sé que ya traigo el cinto puesto por si salimos por un barranco, que ya al menos que me encuentren puesto. No sale. Pues bueno, hemos llegado. No nos avisaron, tuve que preguntarle al chofer. Bueno, amigo, ¿dónde están? En el Oxxo, amigo. ¿En el Oxxo? ¿El único Oxxo que hay aquí? Ah, vamos para allá, sí. Ya llegamos, ¿sí? Vale. Sale, bro, entonces te vemos. Ya lo digo, alabado sea el Oxxo. ¿Es el único Oxxo que hay aquí? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Vámonos. Sí. ¡Dylan! ¿Están ahí o ya no? Sí. ¿En el Oxxo todavía? Sí. Estaban aquí en el Oxxo. No sé, güey. Abrahamcitos. ¿Eres el viene? ¿Eres el viene? ¿Pareces viene? No, güey. Güey, abrázame un chingo, güey. Ya estaba hasta la madre, el pinche camión. No mames, güey. 5 horas. ¿A qué hora salimos? A las 4. Esos güeyes hicieron 6 horas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Se equivocaron? Sí. Dice acá que el robo se equivocó. No mames. Que venían por terrace. Empieza a ver curvas. Aquí salen los pedalíos. Güey. Llegamos a las curvas y el Isra bien emocionado, güey. Yo, bro. ¿Por qué vienes grabando? Pues. No manches, güey. Chocolates, aquí están. De una vez hay que aprovechar. Hay unos crunch. Yo recomiendo estos. No es que me pague la marca, pero traen 2 barritas individuales y pues te las puedes comer por separado. Irra. No, yo veo. ¿Hay una taquería por aquí? Sí, no, ahorita cenamos algo, pero quería de estos, pero creo que no hay. Este tiene mayonesa. Ah, no, sabes, no, verdura. ¿Ese? Creo que ya se acabaron, güey. Con elotitos. Pues aunque sea con el otro, para desayunar, ¿no? Pues sí, bro.
¿Qué nos llevamos? Y uno para el camino allá. Ah, pero no está... Sí, tiene todavía el... Pues uno y uno, pues... El chorro. Qué macizo. ¿Están tomando las curvas o qué? No manches, ahorita estas últimas me tuve que dormir, si no, sí iba a guacar. ¿Sí? Sí, no, no manches. Irra bien emocionado, mira, güey. Es que Dios, se ve bien bonito. Sí, o sea, se ven padres, pero no manches, yo no las aguanto, güey. Sí me mareo, güey. Todavía estoy como mareado, güey. Se me llevan de mochileros. Oigan, sus bicicletas creo que las tiene Brenda. Sí. Ella está en otro hotel, me imagino. No, esto nos va a salir. ¿En el mismo? No, manches. Brenda, Roe, todos están en el mismo hotel, entonces. Todos, hasta Omar. ¿Hasta quién? Hasta Omar y Ara. No, sabe que llenamos todo el hotel. De nada, de nada. ¿Cómo se llama el hotel? ¿Fortuna? Fundición. Fundición, de nada, hotel Fundición. Es que pico, y si nos dormimos de cucharita, ¿no? Si tienen alberca, la vaciamos y ahí cabemos, ¿no? Sí, pero... tiene, pero está bien verde el agua. Se ve que es chiclosita. Hey, hey. Hola, aquí, así. Hola. ¿Recepción? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien, tú? Qué bien, bien. Qué bueno. Gracias. ¿Se va a descansar o qué? Pues... ¿A llegar, no? Venimos llegando. Ya, ¿cómo estás? Ahorita nos vemos. ¿Y mi bici? Ahorita escuché calipers, yo también no ajusté el delantero, güey. Viene abierto. ¿Viene abierto o viene cerrado? Abierto. No freno. Tú nada más le bombeas, cabrón. No freno. Se ve que pesa, pero traigo el equipo de la. Vos probaba el tripié y todo eso. Ahorita paso para el café. Y una tacita de. Sí, ya está. Nos vemos. Adiós. Haz para acá. Ay, güey. Ahorita nos podemos despertar para que no puedan dormir. Aquí ya están. Y la mía está perdida, tengo que ir a buscarla. Sí. Voy a ir a buscar mi bici porque... ¿Es el jersey? Ajá, me lo vendió. El chavo este. Ajá. Como ya le había comprado lentes y le había comprado así los tres. De una vez. Y es doble vista. Doble vista. ¿Sabes, Padrito ya me lo remató? Está medio pesadita, ¿no? Pero pues con un chingadazo te va a aguantar. Sí, aparte yo digo, pues es que no tenía ni idea si trabajo. Sí. Yo pues, tengo ropa más adecuada. Sí. ¿Tú sí pagaste el kit o...? Sí, ya tengo mi kit. A ver. Sí, ya tengo ni medalla, tengo un pedo. ¡Ay, güey! Ah, sí está chidito. Sí. Sí había tallas, me imagino. Yo lo compré en... Ahora sí que desde antes. No sé, ahorita apúrate para que vayas y ojalá te encuentres. Sí. Sí, allá. Mira, este es el buff. Tipo buff. Y la medalla. Sí, está chidito, ¿eh? La medalla. Ah, mira. Y es un casquito. Parece un Fox. No, así está. También su vida, ¿no? Esa perrona. Pura vida. Ese es el otro que veníamos del 8 de ese gramo. Mira, estos 6 van a ser los que van a ir a Necaxa. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Ya te embarcó Abraham? ¿Sí? ¿Sí? Ya lo embarcó Abraham que va a ir a mi casa. Está bien chida.